Estos neumáticos vibran. Les he preguntado por qué vibran, me han dicho que son nuevos. Sí, ponlo atrás y ya está. Que son nuevos. Ahora le daremos una parte, lo miraremos. Y daremos otra vuelta también por aquí con él. Yo creo que a este le falta alguna cosa más. Como tiene el Ranger, estas cosas de aquí, debajo. Como lleva mucho tiempo también el Bronco parado, se nota por el tema de esto. ¿Ves aquí? Y también la arranca. Vamos a verlo. La entrada. Y este sí que es nuevo, 2023. Ya lo veis, ¿no? Pero aún así hay algunos óxidos que están en las partes de allá. Se fija, se escucha mucho. Y se huele mucho a gasolina. Vamos a mirarlo por dentro. Lo que sí que me gusta es que no tienen el parte de esto, de hierro. Y se puede hacer un cabrio. Este sería un coche perfecto para llevarlo a Ibiza en verano y empezar a alquilarlo. Trae muchas miradas y te pueden traer bastante dinero a la hora de alquilarlo, si estoy pensando en alquilarlo. Mirad aquí, los espejos salen por allá. Y lo bueno que tiene una caja fuerte. ¿Os fijáis? Esta es una caja fuerte para meter dinero. Que precisamente se hace porque si tú te sacas el techo, necesitarás algo para guardar cosas. Y cuando tú vas a empezar a guardar cosas, esta caja fuerte es una pasada. Sí, porque no pueden entrar a robarte nada. Simplemente te pueden robar lo que ven. Y si tienes aquí solo... A ver, ¿veis? Se puede hacer cambiar modos. Y también aquí salen algunas pantallas. O sea, algunos botones que no sé qué función tiene. Si algunos saben, que me anuncie. Pero por ahora no sé. Y el Bronco, esto, la parte de arriba, lo veo muy alto. Los plásticos son duros. Mirad esto. Oh, Bronco. Los plásticos son muy duros. ¿Por qué? Porque tú, si sacas la capota, la sacas de aquí para abajo y la sacas. Pero son muy duros por el tema que tienen que ser resistentes a la intemperie. Si dejas el coche simplemente aparcado, para que luego no tengas problemas. Y creo yo que el tema de llevar esto a Ibiza para luego llevarlos fuera de la carretera, que este sí que se puede llevar haciendo algún turismo fuera de la pista, pues sí sería una gran opción. Y además, como estos no existen y la gente les gusta, creo que les va a encantar. Mirad esto, Discovery en Sneret, es Development Plan Building Michigan. Eso sí, no me lo quieren vender como exportación. Que yo directamente los compren aquí y luego con el tal de estos americanos hacer el transbordo hacia Europa. Tal vez sería la opción, tal vez no, no sabemos. Pero aún el proyecto que me quiero montar lleva mucho tiempo, os digo yo, por el polvo, ¿ves? El proyecto que quiero montar puede ser factible y puede ser que es una buena inversión para yo luego tener los coches que me gustan. A ver. Es alto. Es muy alto y las puertas son muy... ¿Cómo se llama? Ligeras. No es un hierro que va a tener ahora el otro, que vamos a probar también. A ver, tú, ¿cómo te abres? Fácil. Y aquí es un motor EcoBoost. Mira las correas que tiene. Son diminutas en comparación con el motor que hemos visto acá, el Hemi. Son diminutas, el ruido no es muy grande. Me tengo que informar cuántos caballos tiene en la página, porque
la información sobre él, y seguramente no me voy a equivocar, que es un 2 punto algo, no más. Pero tenía su ruido, hacía su ruido cuando lo estábamos probando, su ruido lo hacía bastante bien. La batería está envuelta y no sé si meterlo dentro del agua tendrías algún problema, tal vez, pero no lo veo yo. Los detalles, el capota un poco así más duro. Y cuando se cierra no se escucha el motor para nada. Ah, los neumáticos es una pasada. Sí, este sí que vale la pena. Y creo que estos de aquí se abren cuando le hace falta más aire. Esos espacios se abren. La luz, a ver la luz. Vamos a comprobar. Vamos a poner la luz para comprobar. Porque yo pensaba que va a ser los laterales que se van a encender, pero no. Yo pensé que el lateral este se encenderá, pero no, nada. Tienen los detalles, sobre todo los vinilos y todo lo demás. Aquí arriba también lo ponen. A ver, la parte trasera. Vamos a mirar. La altura es alta, pero huele bastante bien. A nuevo, bueno, 2023, ¿qué queréis? Tiene muy pocos kilómetros. Ah, y la capota se pliega directamente atrás, ¿lo veis? Y queda el coche expuesto a la aventura. También aquí le falta una barra que me imagino que será esta de aquí de atrás. Por detrás también tienen sus logos. Fijaros, hay el logo y también se puede enganchar alguna, ¿cómo se llama? Alguna nevera. Cositas que Type-C y USB. Y vamos a bajar. Me gusta, ¿sabes qué? El Bronco me gusta. Se conduce más brutal, pero en sí es como el Mustang, para deciros. Bien, cambiar las cosas. Y este es un material bastante suave, o creo que incluso el agua no le afecta, es como una chaqueta de waterproof. También tienes aquí los bolsillos hechos así. Y no tiene más complicaciones. Es un Bronco. O sea, tiene que ser un diseño de hacha de todas partes, pero automático. Aquí. A ver. La pantalla es táctil. Audio, sí, bastante bien. Pero los Mustang también han sacado, ahora acabo de ver, una pantalla muy plana, muy grande, como si fuera de Mercedes. Vamos a grabarlo también un poquito por fuera y creo que con esto ya lo tenemos, que el vendedor está aquí cerca. No hemos cogido un coche de alquiler, lo hemos venido directamente al dealer para probarlo. A ver. Y para bajar, quizás hace falta una pieza de estas, que esto aquí no lo tiene, pero como es para off-road, tal vez no hace falta, si no va directamente así. A ver. Esta es la parte de abajo. ¿Veis ahí todo? Puedes cambiar el aceite sin llevarlo a un taller para subirlo encima de un elevador. Y la parte trasera se abre de esa manera. Como el otro, hay muchas cosas que se cambian y luego la parte de arriba se levanta. No lo va a levantar, los asientos se van para abajo y si veis aquí, no sé qué historia es esto, pero un poco así chopper será hecho. Vale. Y ya está. Pero se cierra bastante bien. Los faros no son LED, son cosas de una bombilla. Y todo es, ya os he dicho, estilo americano.
directamente hacha y hacer el diseño. Pero es súper bonito en comparación con el Jeep, que lleva mucho tiempo, quizás lo tenemos muy entrenado el ojo. El Jeep es súper bonito, Ranger lo tenemos en España, pero aquí si pones estos dos, uno al lado de otro, es bastante diferente. Es como si teníamos nosotros una comparación entre dos coches, que yo creo, llevando estos dos a España y hacer el alquiler por Ibiza, sería una buena opción. Porque a este, el neumático es diferente, es más estrecho. Este más grande. El precio de uno y de otro son diferencia brutal. Bueno, brutal, de 10 o 15 mil euros entre este y el otro. Pero es una pasada. Este y ahí arriba hay dos, aquí hay dos más, luego pasaré y haré un vídeo más de los broncos que están ahí aparcados, pero yo me decanto por este. Tiene sus cosas bastante bien equipadas. A ver, la llave no me hace falta, se puede regular, pero también está a mano. Esto está a mano, es normal. Condiciones espartanas. Chicos, compartir, y si os gusta, likes, y así os puedo grabar más vídeos interesantes. No sé si más en Estados Unidos, pero si os gustan esos temas, yo me puedo venir de vez en cuando a Estados Unidos y grabar. Incluso si me planteo empezar a comprar esos coches e importarlos a España, seguramente me dedicaría a hacer porque me gustan, simplemente porque me gustan. Estos coches me gustan. El Tesla es uno de ellos, que lo estoy conduciendo. Y un Bronco o uno de estos de atrás también sería lo suyo. La emblema de Bronco. Le hemos preguntado qué es, nos han dicho que es un tipo de caballo o algo así. Ah, no, no me quiere porque tengo que apretar el botón, pero mira aquí. 570 miles, no tiene ni 1000 kilómetros. Y aquí la emblema de Bronco, que es al revés de cómo se llama, del Mustang. Vale, pues ya está. Este ya lo tenemos. Listo. Por lo tanto, no os olvidéis, suscribiros a mi canal, likes, y vamos a tener más cosas como esta. Saludos, chicos. Adiós.